Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Señor nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los eventos de ayer, donde la democracia fue fortalecida. Gracias por los anuncios del presidente de dar más recursos para la salud. Gracias, oh Dios, por la tasa cero para los agricultores. Gracias por tener en cuenta la trivia. Gracias por complacer a Iván con la nueva procuradora. Y gracias por humillar a los soberbios. Gracias, oh Dios, porque nos vas a librar del COVID-19. En el nombre de Jesús. Amén. Sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Buenas tardes, buen provecho a nuestro país. Quisqueya la Bella, de Costa Frontera. Este es tu show del mediodía, la telerrealidad que sale para todos a través de Colorvisión. Y hoy con un atractivo muy especial, porque la movilidad eléctrica hace un antes y un después en el mundo. Los vehículos de una marca que hoy son la preferencia y la tendencia en República Dominicana, pues a partir de ayer se envió un mensaje contundente a la ecología y también al uso de los combustibles fósiles. Aquí está nuestro productor Iván Ruiz, que viene a darnos una demostración de cómo se maneja un vehículo eléctrico de la marca Tesla. En breve estaremos conversando con un experto que nos va a hablar acerca de este tipo de vehículos que tiene la nueva tendencia de movilidad en el mundo. ¿Es más caro o más barato que el vehículo tradicional de combustión interna? ¿Cuál es su mantenimiento? ¿Dónde se consiguen las piezas? ¿Puede un vehículo de estos utilizar GLP? Esto y mucho más aquí en tu show del mediodía, que sale para todos.